buenos días, buenas tardes, mejor dicho, acá estamos. Hola, buenas. ¿Cómo tardes. Estás, Marcelina? Bien, ¿cómo estás, Cristina? Bien, las dos con flores, porque estamos en tiempo de primavera. Cambiamos un look de acuerdo a los tiempos, ¿no? Claro. Así que acá estamos saludando a todos desde nuestro lugar, Florida, el barrio de Florida, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para ubicarnos en este lugar, en esta hermosa radio Demos, tan moderna y que nos permite preciosa. Que nos conozcan en todo el mundo, ¿no es sí, cierto? Sí, un gran saludo a todos porque sé que estaban mirando y buscando en YouTube los programas ya emitidos. Sí. Y bueno, yo publicité en Facebook, así que si alguien ya se conectó, le mandamos saludos, le agradecemos a todos. Y bueno, pueden llamarnos los que están cerca, pueden entrar en Facebook, pueden poner me gusta si sabemos que hay alguien atrás, pueden llamar por Twitter también, que en todos lados los atendemos acá, Ramiro atiende, Rodolfo, Mario, todos pueden atender sí. A nuestros oyentes porque la radio es un ida y vuelta, está el emisor y el que recibe. Y nosotros nos gusta saber quién nos escucha y desde dónde. Bueno, es probable que nos comuniquemos con Barcelona, si es que Floppy tiene encendida el Skype. Buenísimo, y preparando tu partida porque estás sí, de viaje. Sí, vamos a ir en una gira artística. Qué bueno, sí. qué estimulante esta sí, época del año. Desde afuera, claro. Y bueno, hoy es más fácil viajar, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene familia afuera, con esa excusa elegante uno puede viajar. Es cierto. Así que es muy enriquecedor. Hay que viajar cerca o lejos, hay que hacerlo. Bueno, has pasado un fin de semana lindo, con la repercusión del Día del Maestro, con la gente, los exalumnos del Hogar Riglos que estuvieron en un programa anterior, nos hicieron como un homenaje a las maestras y también lo participó Marcelina. ¿No? Ah, sí, me encantó. Yo te envié las fotos, las que pudimos tomar. Estaban realmente ver las fotografías antiguas, digamos, de la época de la infancia, la escuela primaria, de tus alumnos. Y se encontraron conmigo, y estaban con ahí hombres, mujeres. Abuelo era él. Sí, claro. Y estaban realmente, yo agradezco por haberme permitido participar. Sí, claro, porque era como la culminación de la invitación que hiciste a los. A las alumnas ya, a Mónica. Uh-huh. La verdad que era sorprendente porque yo tenía 19 años, el primer grupo que tuve como maestra eran esos chicos. Y es que ahora me hicieron un regalito esos alumnos de tantos años, muy emocionante. Sí, es verdad. Increíble, ¿no? Y alumnos particulares en el sentido que habían estado internados pupilos. Y además estaba presente otra docente, asistente social que fue nombrada por Mónica y la otra chica, ¿cómo es el nombre? Elena. Elena, que estuvieron la otra vez. La entonces, nombraron a Cookie, la asistente social, como la madre. Y ahora, ayer, las pudimos conocer, en mi caso, encontrar y las historias corrían. Las historias de vida. De vida, porque ahora no existen estos internados para menores en riesgo, bueno, menores con necesidades. Porque era una escuela asistencial, no eran huérfanos, ni eran delincuentes, nada de eso. Le daban una protección a la familia que, por razones de trabajo, por razones económicas, no podían sostener a esos hijos en su casa. Y del municipio de la ciudad de Buenos Aires los recibía, los atendía con mucho cariño. Eso es lo que se rescata, porque después se desvirtuaron las cosas con los internados, ahora que surgen violaciones, todo eso. Ellos contaban una historia hermosa, se los trataban con cariño, bien, que los vestían, que les hacían el cumpleaños, la primera comunión cuando había monjas. Y con mucho cariño. Sí, se nota porque tienen todos un agradecimiento y lo que me parece de resaltar, digno de resaltar,
es que conservan una gratitud y se conectan por Facebook y por distintas redes sociales y forman como una gran familia actualmente, sí, por lo que pude escuchar. Eso a mí me parece un testimonio muy valioso en este tiempo que se quiere rescatar la educación, el valor de la educación y de la educación en valores, ¿no es cierto? Entonces, totalmente, estos testimonios que son reales y suceden acá en la ciudad de Buenos Aires, está ahora este maestro que está en Jujuy, que camina, que todo, le dan un premio, seguramente un papelito le habrán dado, pero no le habrán facilitado la vida para llegar a su trabajo. El que va a lomo de mula, de caballo y llevando sus... Que les mejoren las maderas para, claro, para que no afecte tanto el frío a los alumnos. Claro, pero que le den una ayuda efectiva. Bueno, este testimonio es acá, en la ciudad de Buenos Aires, y ahora no existe ese tipo de institutos que rescaten y ayuden a educar a estos niños, ayuden a las familias que se sientan protegidas, claro, con estos chicos. Porque a veces se escuchan cosas de maltrato, de otras historias, y además en tribunales dicen que no hay dónde ubicar a niños en situación de desamparo, ¿no? Es verdad, porque ahora que una de las formas es la llamada medida de abrigo, hay centros locales en cada municipio para auxiliar a estos niños, y sin embargo no se da abasto con la cantidad de chicos que tienen, claro, estas necesidades. Y bueno, antes había muchos establecimientos en la provincia de Buenos Aires. Este mismo, había un hogar, Mercedes La Sala de Riglos, que fue una mujer de los tiempos del 1810, 1820, 1830, por ahí, quedaban tantos chicos huérfanos, y ella hizo donaciones para estas casas de beneficencia. Tanto la gente moría de enfermedades muy jóvenes, quedaban muchos chicos solos, y las guerras y todo, guerras, claro, de independencia. Es cierto. Y ella es la que hizo estas donaciones para hacer estos lugares de protección para los niños, por eso llevan los nombres. Pero en la provincia de Buenos Aires había uno muy grande, en Moreno, otros en distintos lugares de la provincia, que ahora están abandonados. Es decir, con el enfoque de educación. De educación y de protección. Y formación, por lo que ellos contaban. Bueno, lo que a mí más me ponía, digamos, contenta y emocionante, realmente, emocionante, que son todos personas de bien. Sí. Los que estaban ahí contaban sus vidas, sus actividades, sus familias, cómo están formadas. Y, sí, y superaron cualquier adversidad y optimizaron el mensaje que les dieron las maestras. Así es. Así que muy bueno eso. Una linda experiencia para este fin de semana. En continuación hablamos tanto del Día del, claro, Maestro, el Día del Profesor, de Sarmiento. Bueno, esto es aquí que hemos llegado. Bueno, ¿y qué tenemos respecto de los encuadres legales? Los encuadres legales con la doctora Marcelina Monzón, tan estudiosa. Gracias. Con el doctorado en leyes, ¿no? Sí, estoy con las tesis, no me las hagan recordar mucho porque con tanta actividad no estoy muy activa, pero bueno, ando en recopilación de material, en lectura y en reflexión. Porque... Pero siempre estudiando y, sí, y aportando. Sí, 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 absolutamente. Bueno, yo quería hablar un poco del tema de los derechos de la víctima, porque tanto en el fin de semana, en varios programas, Canal 26, hoy en el diario... Y en el mundo también hay muchas víctimas, no sé, sí, la legislación, sí, sí, en otros lugares, pero puede ser, hay muchas víctimas igual. Pero yo me quería referir a lo que sucede en Argentina, porque estuve escuchando, traté de llamar al canal, pero no me pude comunicar, porque están diciendo que la legislación argentina no contempla a las víctimas. Y esto no es verdad, porque el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires tiene una serie de artículos del 77 al 83, y hay algunos más, sobre los derechos de la víctima. Y uno de los derechos que le acuerda el artículo 83 es ser tratada con
dignidad y decoro. Es decir, no decirle váyase o tenga otro día, sino venga, escuchar a la víctima. Y cada departamento judicial tiene un centro de atención a la víctima. Por las últimas modificaciones, ese mismo centro le tiene que proporcionar un abogado y asesoramiento de varios profesionales más. Esto lo digo yo porque, como escucho decir a la gente que no hay nada que contemple a las víctimas, no es cierto. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay esta legislación específica en la parte penal, obviamente, porque a partir de 1998 este Código Procesal Penal se modificó. Entonces incorporó los derechos de la víctima, inclusive se les otorga en una hoja cuáles son sus derechos, o debiera otorgársele. Hasta hace un tiempo era una práctica. Entonces, porque yo escuchaba decir la víctima no puede hacer, y también lo digo porque tengo la experiencia profesional. Bueno, yo estoy patrocinando víctimas que una vez que se presentan con abogados se llaman particulares damnificados. Sí. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el particular damnificado tiene una serie de derechos muy especiales ya de intervención directa. Perfecto. Entonces, uno le puede pedir medidas de prueba al fiscal y al juez de garantías, puede acompañar cada momento procesal. Por ejemplo, yo estoy patrocinando uno de los casos más brutales, a una persona muy joven, un menor de edad, 16 años, que ha quedado en estado vegetativo. No puedo dar, obviamente, ni localización ni tampoco identificación, datos filiatorios. Entonces, esta persona lo recibió en la calle a una herida de bala y está en estado vegetativo y es irreversible. Entonces, nosotros llevamos las medidas de prueba, llevamos prueba directamente a la causa, con los familiares y yo, obviamente, yo como patrocinante, abogada patrocinante, y también cuando se pidió una medida de libertad, de arresto domiciliario para quien hirió a este chico, a este niño, porque no deja de ser un niño hasta los 18, aunque a algunos chicos no les guste, son niños al nivel legal. Entonces pedimos que no se le otorgara ningún beneficio de arresto domiciliario, y la Cámara escuchó a las víctimas, porque es tanto el chico que está postrado como la familia. La familia, todos son víctimas, claro. Exacto, porque tienen modificaron su vida, claro, asistiendo a ese chico, a ese jovencito. Y el punto es que, por eso digo, sí hay herramientas, y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires lo contempla. Qué importante. Sí, es muy importante, porque no es que no hay nada. Sí, lo que quizás no hay es que los operadores del sistema conozcan y lo hagan carne a ese buen trato a la víctima. Eso es lo que me falta. Me parece. Que lo aplique, claro. Sí, sí. Y después en Nación también. También. Ah, bueno. Porque bien. El Código Procesal Penal de la Nación fue aprobado el año pasado y le asigna a la víctima un rol fundamental y ampliado, muy ampliado. Bueno, qué importante, ¿eh? Porque a veces las noticias, los medios, desdibujan todo. Sí, pero ahí en ese caso, el actual presidente de la Nación, por decreto de necesidad y urgencia, suspendió la aplicación de ese Código Procesal. Ah. Entonces, no se puede, la ley ya está aprobada a favor de las víctimas a nivel provincia de Buenos Aires y a nivel nación. ¿Y qué es lo que suspendió? Este presidente que tenemos actualmente dictó un decreto de necesidad de urgencia, uno de los primeros en el mes de enero, y lo suspendió. Es decir, yo no... A ese nuevo Código Procesal. Exacto, que la víctima podía continuar acusando aún si el fiscal no lo hiciera. O sea, era una facultad muy amplia. Lo mismo, la víctima podía reunir lo que llaman en el código un cuaderno de pruebas, o sea, una serie de pruebas, sean documentales o de la clase que fueren, y lo podía llevar al juez interviniente. Ah, mira. Todo muy rápido, con audiencias
de escuchar, o sea, la víctima podía ser escuchada en audiencias directas, sí, 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 porque a veces el juez ni siquiera conoce, claro, pero no porque esté prohibido, sino porque este código es muy innovador, el que suspendió el presidente de la nación, porque dice que no hay fondos para eso, pero a mi criterio, conociendo el sistema, yo creo que sí hay, porque hubiera sido mucho más ágil y hubiera solucionado la situación de muchas víctimas. Exactamente. Claro, que quedan un poco desamparadas, ¿sabes? Y ahora la gente decide, hay como una urgencia, una necesidad mayor para proteger. Totalmente. Aparte, por eso decimos nosotros que esto de Ciudadanos en Red es una manera de divulgar y darle, claro, porque la gente no sabe por ahí que ya tiene todos esos derechos escritos. Tiene que saberlos. Si lo puede buscar, si lo quieren buscar en internet, googlean Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, artículo 77 en adelante, y se les va a aparecer todo el código. Muy bien. Si quieren comprar uno, lo compran. Lo que pasa es que no, o sea, y hay que estar preparado porque es una sociedad distinta, un poco violenta, se va sumando, entonces hay que ir frenando. Bueno. Claro, pero la víctima sí está amparada por el derecho actual. Perfecto. Lo que sí, el Código Procesal Penal Nacional, que continúa hoy, tiene un fatídico artículo 199, porque eso, si la víctima pide una serie de medidas y el fiscal y el juez se encaprichan, lo digo porque también tengo experiencia a nivel nación, en ese caso dicen no y se siguen en su no. El código era... A la víctima es, prácticamente no se le podía decir que no. Mira, mucho más coherente. Sí. Bueno, muy interesante y me parece muy oportuno. Por la realidad que vivimos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Sí. Van pensando todo esto y sacamos un poquito las efemérides. Estamos en un lunes 19 de septiembre. ¿Sabes qué? En 1941, para sacar algo musical... Sí, murió el pianista, compositor y bailarín Enrique Saborido, que fue autor de tangos, era uruguayo, como tanto el tango es rioplatense, ¿no? Autor de tangos como La Morocha, El Pochoclo, pero tenemos acá, creo, una versión de Yo soy la Morocha, ¿sabes por qué? Porque fue el primer tango que llegó a Europa. La Morocha argentina, un producto de exportación envidiado por otros países que tienen rubias desteñidas. Y todo eso de las rubias desteñidas lo copaba la Morocha argentina. Ah, bueno, entonces, me parece muy interesante. Por eso sería un homenaje a la... A la mujer criolla. Claro, esto, mirá. Bien. Es un tango que del año 20 y tanto... Así que muy de los comienzos, y el primer tango que se exportó, y allá fuimos las mujeres. Hoy tenemos unas cuantas cositas de las mujeres. Sí, ¿lo sí. tenés preparado o lo ponemos? Para que vean cómo valoraban, pero en una versión más moderna, ¿no? Porque hay una versión de Tita Merelo, otra de Ada Falcón. Pero mira, no parece tan morocha este. La morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida y con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha de mirada ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente, ama
con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida y con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Muy bien, mira, es una versión moderna, sí, distinta, pero la letra tiene vigencia, mira, y fue, claro, era la novedad para el mundo de esta morocha argentina, ¿no? Claro. Bueno, también había morochas en Europa, pero esta tenía otro swing. Mira, también en esta semana está el 20, es el día de jubilados. Hoy no trajimos, a pesar de que el Parlamento y todo tiene tantos jubilados, pero es en memoria de la primera ley de jubilación que se proclamó en 1904. Bien, y que la doctora Menéndez Díaz hoy no podía venir, si habló tanto, especialista en jubilación. Y bueno, mañana hace un festejo, Menéndez invita a la gente del Parlamento a un desayuno, así que se ha portado como especialista en el tema. Y después, otra cosa que sucedió un 20 de septiembre, porque está la efeméride extendida, ¿sabes que en 1519 Hernando de Magallanes inició su viaje desde San Lucas de Barrameda para dar la vuelta al mundo? Que no alcanzó a darla porque lo mataron en las islas Molucas en abril de 1520, pero Sebastián Elcano llegó al puerto de Santa María en Cádiz, con lo que quedó en la expedición como dos años después. Si uno piensa, esto lo estudiamos en toda la escuela y por todo, supuesto, ¿no? Sí, estoy haciendo memoria. Pero lo que no deja de ser impactante, mira, nosotros en el aire damos la vuelta al mundo, sí, con la tecnología. Exacto. Lo que significó en 1519, sin radio, sin GPS, sí, dar la vuelta al mundo. Sí. Iba con valentía y con temerarios muy arriesgados. Y obsesionados también, ambiciosos por su... Claro, también buscaban... el dorado que buscaban. Pero ir a dar la vuelta al mundo en esos tiempos... ella hace mucho, pero hay que pensarlo, ¿no? Las facilidades del mundo de hoy. Una aventura. Flor de aventura, sí. Se encontraba con todos, con los indios. Imagínate lo que sería en esas islas del Pacífico, que aparecen estos tipos con estos barcos grandes, que no sabían lo que eran, con otra vestimenta, otro lenguaje. Exactamente. ¿Cómo se entendían? Un choque de culturas muy fuerte. Sí, sí. Porque no les llegaban noticias ni por diario ni por nada que existía otro tipo de gente. Exacto. Mira, estamos con esta tos. Sí, veo que tan seguís con... bueno, hay toda una epidemia por todo el... Por todas partes. Sí, 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 tal cual. Estábamos esperando al club de jardinería, que se ha demorado en venir. Estará cultivando sus ejemplares. Claro, sí. Que nos invitaron especialmente, porque hizo una exposición muy bonita, acá en un salón, todo temático a los lugares de Vicente López. Estaba precioso eso. Qué lindo. Sí, todo robado con flores. Entonces, no, sí. Donde se hacían las exhibiciones de orquídeas, que también eran bellísimas, también, muy lindas. No sí, sé sí. Si continúan esas. Todo porque esta semana llega el día de la primavera, el 21 de diciembre, que además, mira, ese 21 de diciembre... De septiembre, mira. Sí, ya te estás yendo a Europa. Me estoy yendo, la cabeza suelta tengo, la neurona desconectada. Mira, es el día de la primavera, de las artes, todo florece. Sí. Del economista, no sé por qué, pero el día del economista, eso no pega mucho, pero bueno. El día del fotógrafo, porque recuerda que ese día salió el primer daguerrotipo, hace muchos años, la primera muestra de la guerra. Era que la saludos hizo. A los fotógrafos, a los claro, artísticos. Es el día en particular que fue documentado el primer daguerrotipo. El día de la cosmetóloga también, y es el Día Universal de la Paz, que en 1981 Naciones Unidas lo declaró así.
Bien. Acá se va a hacer el 21 un acto, un encuentro en la Quinta Trabuco, que es un lugar muy lindo. Se va a plantar un olivo y hay un encuentro y un rezo amplio por la paz. Y yo creo que en muchos lugares del mundo se va a hacer eso también. Tan necesario llegar a ese logro de paz. Claro. En esta época tan... Y otra fecha también interesante, del 23 sí. de septiembre de 1947, esto tiene que ver con lo tuyo, se promulgó la Ley de los Derechos Cívicos de la Mujer, 13.010. Bien, que es uno de los países precursores, no es el único ni el primero, pero no. Sí, muy importante para los derechos cívicos. Y ahora también hay otra modificación legal. Pues los derechos cívicos no es solo emitir el voto, sino no. que te era considerada una ciudadana que podía asumir los deberes y derechos. Antes no tenía nada que ver. Exactamente, y ahora con este cupo llamado el cupo femenino, sí. popularmente, que es la obligación elevada al 50% de la participación de mujeres sí. en las tareas de gobierno, en las tareas legislativas. Yo no estoy de acuerdo en eso, esos cupos del 50%, porque realmente para ocupar un cargo tiene que ser por mérito, sea hombre o mujer, tiene que estar preparado, mostrando antecedentes válidos, condiciones éticas, un trabajo previo de compromiso con la comunidad. Claro, bueno, se supone que quienes lleguen a los cargos van a tener idoneidad, que es lo que vos decís como exigencia. Más que tener un logro que haya tantas mujeres, no, mujeres preparadas hay que agregar. Claro. Porque después confunden con hacer un clan familiar. Ah, sí. Cuando rellenan así, los que entienden mal la responsabilidad política, entonces ponen la mujer, la hija, la novia. Sí, y, sí, sí. Bueno, o cargos hereditarios en las mujeres. Por eso, ahora con esta es un desafío, porque por otra parte el hombre que está tan encantado sí. con el poder, mucho no quiere ceder espacios. Claro. Entonces por eso llegaron a este a estas instancias, sí. claro. Bueno, vamos a cortar porque Bien. Estamos en mitad del programa, que es como mitad del río. Entonces está el institucional de la radio Dimos, que da un descanso. Bien, allá vamos. Bien, vamos.